Después de esta receta, solo querrás comer muslos de pollo así. Para empezar, en un bol añadiré 6 muslos de pollo, una cebolla picada, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de orégano, 2 dientes de ajo picados, 3 huevos, 2 cucharadas de maicena y voy a mezclar bien estos ingredientes. Por cierto, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora lo voy a tapar con un plato y voy a dejar reposar por 30 minutos. Pasado ese tiempo, voy a sacar este pollo del bowl y voy a poner 3 patatas cortadas en trocitos pequeños y voy a remover. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Para continuar, en una fuente añadiré aceite de oliva y lo untaré. Después de eso pondré el pollo y las patatas. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que te gustó nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, ¡me encanta el pollo! También le voy a agregar una cebolla picada, la mezcla de sazones y voy a cubrir con papel aluminio. Luego lo meteré al horno a 200 grados por 40 minutos. Pasado ese tiempo, voy a quitar el papel aluminio y lo voy a llevar de nuevo al horno a 200 grados hasta que dore. ¡Y nuestra receta ya está lista! ¡Solo disfrútala! Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!